que no se vea, que no vamos a dañar ninguna oficina. No venimos a eso. Escúcheme, nosotros, ustedes hacen una comisión de diálogo. Aquí no hay diálogo, aquí es lo siguiente. Aquí lo que pedimos es que ustedes se regresen. Retorne para que porque no queremos que ustedes... Vuélvanse por donde vinieron. Vuélvanse por donde vinieron. ¿Cuál es el diálogo que ustedes... No existe. Piensen que su familia regrese. Regrese, por favor. Ahora hay una persona que está hablando aquí. Ustedes tienen que volverse por donde vinieron. Están viniendo de Puerto Rico más tres porque está abajo. Antes que esto llegue a mayores, por favor, vuélvanse por donde vinieron. Si nosotros estuviéramos llegando, estaríamos dando explicaciones. No estamos llegando nosotros. ¿Ustedes pidieron? Pedimos no diálogo, que se vuelvan por donde vinieron. Y eso es lo que pedimos, que se retornen. ¿Qué piden que nosotros nos vayamos de nuevo para atrás si no nos dejan ir a donde nosotros queremos ir? Nosotros nada tenemos que ver con ustedes. No van a llegar. Le estamos pidiendo de la mejor manera. Hemos mandado a hacer esto de aquí para que no nos enfrentemos. Eso es pacífico lo que estamos haciendo nosotros. Porque si no hubiera esta zanja de aquí, ustedes ahorita estuvieran correteados por todo este monte. Y eso se lo aseguro. Por favor, ustedes vuelvan a ser por donde vinieron. ¿Ya? Véanlo ustedes si lo van a decidir o no. Y le vamos a dar un tiempo. Si ustedes no asumen volverse, vamos a tomar otra medida. ¿Ya? Mi otro colega y gente acá que le han hecho mía. No, solamente que tiene que estar con él. No, hay de todo. Es por eso que quiero que pasen ellos, para evitar toda confrontación. Ellos quieren pasar nada más. ¿Quieren pasar? ¿A Filadelfia? A Filadelfia, nada. ¿Están armados? Sí, pero no piensan usar mientras que no se lo provoque. Quieren pasar pasivamente. Pero se habla de heridos, de muertos incluso. No, pero esto allá en el camino no sé nada. Yo venía de allá. No, yo me voy porque conozco mi pueblo. Conozco mi pueblo. Iba a aceptar para que suelten nuestros camaradas, nuestros colegas. Y la máquina, hay una máquina que está también tomada. ¿Pero no han dañado la máquina? ¿A los sí, tampoco? No, ellos han sido maltratados. Hasta yo también. Ay. ¿Lo han soltado para que haga de intermediador entonces? Obviamente así es. Yo pedí y me aceptaron. ¿Hay rehenes allá? Y quisiera. Ahí hay rehenes. Lo que garantiza es que si no hay hostigamiento, ellos van a pasar. No hay ningún rehén ya. Lo demás de lo otro, yo les pido, por favor, y esto sí que se puede hacer todavía. O sea, todavía se puede hacer. Al final, si ha habido alguna desgracia, ya la ha habido. Pero no le aumenté. Ellos están dispuestos a pasarse de largo. ¡Fuera para que se vea la mierda! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
al camión, arriba. ¡Sale ahí, sale ahí! ¡Venite! Arriba. Puta, que se está llando, yo no le puedo dar porque esta se arrama para miedo. ¡Ahí está! ¡Puta, señor!